info@ecomedios.com. Desde el año 2010, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados seguidores del Observatorio del Trabajo, ustedes serán los protagonistas de este tiempo. ¿Cuál es la propuesta que tenemos para hoy? En la segunda media hora de nuestro programa vamos a dialogar con el licenciado Elio Chayeb, gerente de Relaciones Laborales de Ingredion Incorporate. Pueden ingresar ya a la página a www.ingredion.com.ar y conocer sobre esta compañía global que tiene presencia en todos los continentes. Tiene más de 60 sectores de la industria en 40 países. Desarrollan y producen soluciones de ingredientes para la industria comestible. El tema de hoy será que nos pueda transmitir su experiencia en el manejo de conflictos, y vamos a tener una en primera persona cómo van gestionando las relaciones laborales ante esta crisis de la pandemia que vivimos. También tenemos la sección de innovación social con Vicente Españolo, que nos va a hablar sobre el valor de lo humano en este tiempo que se vive tan tecnológico. También tenemos el compacto de noticias con el investigador social Jorge Alberto Potente, con quien iniciamos este camino de la investigación social y la comunicación hace 10 años en conjunto. También las novedades sobre en materias de teletrabajo seguro con el doctor Alberto Fantini, quien es director de Recursos Humanos de la consultora Método GNT. También vamos a tener las novedades sobre el trabajo temporario con el doctor Oscar Silvero de PAE Global, que nos va a traer estas novedades también. Recordamos que también la entrevista del día es con Elio Chayeb en la segunda media hora, quien nos va a decir cómo está gestionando las relaciones laborales en este momento que hay que tener una industria esencial que nos da la comida a vos, a mí y a toda la población argentina abierta, y cómo protegen a los trabajadores. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Pagnulo. Vicente Pagnulo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué innovación social tenemos para hoy? ¿Puede ser el valor de lo humano? Buenas noches, estimados escuchadores. Gracias, Juan. Hoy la imagen nos ocupa y estamos preocupados para que no nos vacíe de palabra. Sigamos sembrando innovación social para que cosechar futuro.
Juan, continuemos con nuestra semilla, que es la resignificación de los conceptos para comprender contextos y adecuar conductas. Abrazo a la primera línea de salvataje de la pandemia. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Y vamos a pensar, ¿pospandemia qué? ¿Seguiremos haciendo las mismas cosas estructurales pero de diferente forma? ¿Qué hacemos? ¿Nos obliga a resignificar objetivos, valores, ideas, hechos, conductas? Este naufragio pone en evidencia el valor de lo social. El aislamiento nos preserva del contagio, pero la asociatividad se deteriora y se deforma. Por ende, nuestra vincularidad nos demanda que las sostengamos, ¿Cómo lo estamos haciendo? Obvio, gracias a la tecnología de la imagen. Todos felices. Que hay que agradecerle al físico escocés Logie Biat, que en 1926 potenció lo que en 1884 Paul Nipkon creó el sistema Disco Nipkon. El escocés, además de tomar whisky en 1927 en su casa, logró la primera experiencia televisiva y además, no olvidarnos del actual Eric Yuan, creador de la aplicación Zoom y afines. La aplicación Zoom en 2019 tenía 20 millones de usuarios. En marzo del 2020, 200 millones de usuarios. Nos conecta, podemos vernos, aleluya. A soñadores, descubridores, inventores, honor y gloria. Pero cuidado, usémosla, disfrutémosla, pero no olvidemos lo que escribió Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, La sociedad teledirigida, en 1997, 23 años, casi un cuarto de siglo antes. Dice: el video está transformando al Homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un Homo Videns, para la cual la palabra está destrozada por la imagen. ¿Es grave?, nos preguntamos. Nos contesta: la primacía de la imagen, es decir, la preponderación de lo visible, solo lo inteligible, nos lleva a ver sin comprender. Yo pregunto, digo, ¿esto será lo que es hoy lo que le pasa a los chicos en la escuela? Esperemos la respuesta a los pedagogos. Sigamos con Sartori, que dice: lo que hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica. ¡Caramba! Sartori continúa: no solo el comunicar, sino el pensar y el conocer que caracterizan al hombre como animal simbólico se construye en el lenguaje y con el lenguaje. El lenguaje no solo es un instrumento de comunicar, sino de pensar. Remata: el lenguaje conceptual abstracto es sustituido por el lenguaje perceptivo, concreto, infinitamente pobre, no solo en cuanto a palabras por el número, sino en cuanto a la riqueza de significado, es decir, capacidad connotativa. Para terminar, el Nuccio Ordine, profesor italiano, autor del libro La utilidad de lo inútil, donde reivindica el humanismo, en una entrevista reciente sobre la educación de este momento, sentencia: ninguna plataforma digital puede cambiar la vida de un estudiante. Solo los buenos profesores pueden hacerlo. Concluyendo, no nos enamoremos de la herramienta. Usémosla y disfrutémosla, la tecnología de la imagen. Pero tengamos presente, donde no hay palabra, hay violencia. Pongan foco en cultivar el lenguaje y cuidar mucho la palabra. Porque si alguna vez, en una situación de emergencia, necesitamos auxilio, sepamos el significado para poder decirlo. Buenas noches, estimados escuchadores. Muchísimas gracias, Vicente Españolo, por traernos estas reflexiones de momentos que la historia ha tenido sus aportes. ¿Para qué?
para que a través de lo humano, de lo social, podamos reconfigurar este tiempo para hacer una sociedad más justa e igualitaria para todos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar el compacto de noticias que nos preparó el investigador social Jorge Potente? De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. Algunas ideas sobre el lanzamiento de SpaceX. Este fin de semana, los medios transmitieron el suceso del lanzamiento de un cohete y cápsula tripulada de la empresa SpaceX. El lanzamiento de un cohete tripulado no es algo excepcional, pero esta ocasión encierra hechos novedosos y que creemos dignos de destacar. Si bien las empresas norteamericanas y europeas han participado desde el principio como proveedores de la industria aeroespacial, siempre estas operaciones fueron supervisadas y planeadas por gobiernos u organismos estatales. Si bien la NASA tuvo alguna participación secundaria proveyendo la torre de lanzamiento, quien desarrolló y planificó esta misión fue una empresa privada. Por lo tanto, estamos ante un nuevo escenario, en donde el espacio exterior dejaría de ser lugar de rivalidades entre países para ser el ámbito de futuras disputas entre grandes corporaciones. La pregunta que nos hacemos y compartimos con los seguidores del Observatorio del Trabajo es: si hoy en nuestro planeta sufrimos las consecuencias del accionar irracional de la búsqueda de rentabilidad a costa de contaminación ambiental, pérdida de biodiversidad, apropiación y rapiña de recursos naturales, ante la conquista del espacio por parte del libre mercado, ¿no es hora de que la humanidad piense, antes que sea tarde, en establecer regulaciones y responsabilidades adecuadas para este nuevo escenario? El coronavirus es nuestra oportunidad de repensar por completo para qué sirve la economía. Así se titula un artículo de opinión publicado en el diario The Guardian el domingo 31 de mayo, que fue escrito por el historiador y profesor de Oxford, Malcolm Bull. Le dejaremos en nuestra página web el link para que puedan leer el artículo en su versión original, obviamente en idioma inglés. No voy a traducir textualmente el largo artículo, pero destacaré que en él señala que la mayoría de la gente está de acuerdo actualmente que los gobiernos deberían haber estado mejor preparados para contingencias inesperadas y que a la vez todos creen que se debería volver a trabajar tan pronto como sea posible. Afirma que es una trampa suponer que se puede estar preparado y a la vez que la economía funcione a plena capacidad. Es imposible lograr ambos objetivos a la vez. La planificación de contingencia requiere una capacidad no utilizada, mientras que la idea de aprovechar todas las oportunidades al máximo significa perder la flexibilidad necesaria para responder a cambios repentinos de fortuna. Recordó que el economista inglés William Hutt señaló que había algunas cosas, por ejemplo los extintores de incendio, que eran valiosas precisamente porque nunca se utilizaron. El tener enfermeras subempleadas o una gran capacidad disponible en unidades de urgencia son recursos inactivos necesarios en una crisis, por lo que cierto grado de ineficiencia no es necesariamente una mala idea. Tratar de manejar una pandemia en un mundo de líneas de producción just in time y trabajo precario pone estos problemas en un foco más agudo. Por un lado, no había suficientes recursos inactivos en la mayoría de los países para hacer frente adecuadamente a la propagación del virus. Por otro lado, la inactividad forzada de las cuarentenas lleva reclamos para que la economía vuelva a moverse. El teórico propone que esta es una oportunidad única para el cambio y la renovación. Para algunos esto podría significar una semana laboral más corta o menos viajes aéreos. Para otros podría sugerir la oportunidad de una reestructuración más fundamental de todo nuestro sistema. Se ha abierto inesperadamente un espacio de posibilidades, afirma este historiador.
la industria hotelera mundial sigue buscando reinventarse. La irrupción del COVID-19 ha provocado una crisis en toda la cadena de valor del turismo a nivel mundial y cuya recuperación se duda incluso post-pandemia. En este contexto, el lujoso hotel de 5 estrellas, Sacher, de Viena, Austria, después de estar cerrado 10 semanas por el coronavirus, anunció su reapertura, pero para ofrecer servicios de restaurantes privados. La idea es que hasta 4 personas con 2 niños pueden alquilar una de sus 152 suites y habitaciones durante un lapso de hasta 3 horas y poder disfrutar de un glamoroso desayuno, almuerzo, cena, servidos por un mayordomo privado. El director de este hotel, Matthias Winkler, explicó que lo hacen basándose en experiencias posteriores a los ataques de 2001 en Nueva York y a la crisis financiera de 2008, por lo que supone que pasarán entre 3 y 4 años y medio antes de que los ingresos alcancen los niveles previos a la crisis. El grupo Sacher cuenta con cerca de 800 empleados que se encuentran bajo un régimen de trabajo de corta duración introducido por el gobierno austríaco para salvar empleos. Dentro de otros negocios que han potenciado, su personal entregará a domicilio el famoso pastel Sacher Torte y venderá además un nuevo helado recién creado para impulsar las ventas. Gracias, investigador social Jorge Alberto Potente. Como siempre, su calidad tan profesional para con nuestro equipo y para nuestros seguidores, que siempre añoran nuestro compacto de noticias. Ahora nos vamos a comunicar con el doctor Alberto Fantini, que ustedes lo conocen, y nos trae las novedades en materia de teletrabajo. Doctor Fantini, en estas semanas tuvimos novedades acerca de legislación en el tema de teletrabajo. Hola, Juan Domingo, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Sí, hay varias novedades al respecto, varios proyectos de ley que se están manejando en el Congreso, de algunos diputados, algunos senadores. Te diría que hay una cantidad importante. Si querés, podemos mencionar algunos aspectos que pueden destacarse de esos proyectos. Por favor. Mirá, un tema importante y que aparece, te diría que en todos, es la igualdad de trato en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos y obligaciones de los trabajadores, el tema de la remuneración, el tema de la capacitación y de la formación. No hay diferencias entre el trabajo remoto y el trabajo presencial, lo cual comparto absolutamente. Otro tema a destacar es el tema de la voluntariedad, es decir, se parte de la premisa, y en esto se siguen los criterios que ya el Ministerio de Trabajo, en la época del doctor Tomada y de la doctora Viviana Díaz en el Ministerio de Trabajo, aparecían en el PROPET. O sea, el trabajo remoto, el teletrabajo, es voluntario, tanto para el trabajador como para el empleador. Obviamente, hoy la diferencia puede surgir cuando vos sos contratado inicialmente como teletrabajador, en cuyo caso tu función es teletrabajar o la modalidad que vas a desarrollar es la del teletrabajo. En caso de que la empresa desee o el trabajador desee ir a un trabajo presencial, en ese caso debería haber también una voluntad compartida, un acuerdo, digamos, entre empleador y trabajador. Y el otro aspecto que destaco es el punto de la reversibilidad, o sea, se contempla la posibilidad de volver al trabajo, al esquema presencial, en el caso de aquellas personas que fueron contratadas presencialmente, después pasaron a teletrabajo y pueden llegar a volver por cambio de condiciones al teletrabajo. Es decir, creo que hay una cantidad de proyectos, no sé si a lo mejor, espero que los legisladores
traten de ponerse de acuerdo, porque en la mayoría hay una cantidad de puntos que son similares. En alguno de los proyectos hay otro punto que me pareció importante, es la obligación de garantizar el derecho a la desconexión y la necesidad, obviamente, de gozar de los días y las horas de descanso que establece la legislación. Este derecho ya ha sido sancionado en Europa, inicialmente en Francia, si no recuerdo mal, en el 2016, 2017, y después también en Bélgica, España e Italia, pero con algunas características distintas. Sería importante tenerlo presente en el caso de la legislación nuestra, porque en muchos casos el teletrabajo lleva a que haya trabajadores hiperconectados. Entonces, más allá de una cuestión desde el punto de vista legal, de respeto a la jornada de trabajo y al horario que esté establecido, se corren riesgos de generar la posibilidad también de lo que Viviana llama la infoxicación, o sea, todo lo que tiene que estar asociado con el burnout digital, que es una enfermedad que puede producirse. Sí, Juan Domingo. Muy buena síntesis de lo que está sucediendo en este momento. Les recuerdo que pueden ingresar a www.metodognt.com y ahí consultar más cuestiones que tengan que ver con en materia de teletrabajo. Le agradecemos, doctor Fantini, y lo convocamos para el próximo mes a todo el equipo de GNT porque tenemos ahí una comunicación que nos está entrando. Muchas gracias, Juan Domingo, y gracias a todos ustedes por escucharme. Hablamos con el doctor Fantini, ahora vamos a dialogar con el doctor Oscar Silvero. Oscar Silvero nos va a traer las novedades del trabajo temporario en este momento, en lo que está sucediendo ante el COVID. Así que, ¿cómo le va, doctor Silvero, que está ahí con nosotros? Le agradecemos a usted y a todo el equipo de PAE Global toda la colaboración que tienen siempre con el Observatorio del Trabajo para traer contenidos, para traer invitados, para convocarnos también a esos grandes eventos que hacen, esos summits donde aprendemos y nos interrelacionamos con otros líderes. Contanos las novedades sobre el trabajo temporario ante esta situación del COVID. Buenas noches, Juan Domingo. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y voy a tratar de ser breve y claro en función de las posibilidades que tengo. Como siempre. El trabajo temporario siempre es un aliado en esto que se llama universo del trabajo. Es un eslabón importante en la cadena productiva, ¿no? Tenemos que distinguir épocas de creciente producción, donde hay exigencias de producción, distribución, elaboración o venta, y entonces se ven obligadas las empresas a cubrir expectativas de contratación de empleo. Entonces recurren a este tipo de empresas que son especialistas en la administración y la selección y tienen un marco regulatorio muy específico y un control por parte de la autoridad administrativa que le da confianza a las empresas en poder delegar parte de su dotación. Pero también existen en otros momentos, estos que decía anteriormente son los que se conocen como picos de trabajo, ¿sí? Que hay un incremento en la actividad y se requiere una cantidad de personal en forma ocasional y extraordinaria. Pero no siempre tenemos estas cuestiones. A veces en países de Latinoamérica que tienen vaivenes en la economía y que ya conocemos, también las empresas no pueden contratar dotación permanente, pero tienen que cumplir con sus necesidades transitorias, entonces también suelen ser utilizados. Otro de los casos comunes cuando tienen que contratar a una persona por una ausencia, la cobertura de una ausencia. ¿Qué pasa durante la pandemia? Bueno, acá tenemos el supuesto mayor. Si recordamos y hacemos un poquito de estadística, hace 10 años, en el 2009, tuvimos la famosa pandemia de la gripe H1N1 y trajo un ausentismo muy notorio, en orden de entre los 10 y el 25%, teniendo en cuenta las zonas geográficas. Las más afectadas fueron el AMBA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
se espera lo mismo, o se espera un importante número de ausentismo. Y lo que quiero recordarte, Juan Domingo, que la reglamentación argentina, la resolución 219 del Ministerio de Trabajo, establece que la contratación del personal, mientras dure este aislamiento social preventivo obligatorio, deberá ser considerada extraordinaria y transitoria en los términos del artículo 99. ¿Qué quiere decir esto? Que está permitido la utilización de empleo temporario, y nosotros hemos notado estos últimos dos meses un incremento en algunas actividades. Si te parece, te cuento cuáles son. Por favor. Bueno, tuvimos mucha actividad en lo que es supermercadismo, contratación de repositores, cajeros, digamos, fue muy notorio. Después tenemos la industria agroquímica, la industria alimenticia, obviamente por ser considerada esencial, operarios calificados, empleados de distribución, carga y descarga, servicios de logística, salud y limpieza, entre otros. Por supuesto que esta es una situación muy atípica, pero lo que les quiero dejar como mensaje es que estas empresas de personal temporario es una herramienta muy importante porque primero tienen el know-how, conocen, tienen experiencia, yo represento a una de ellas, y fundamentalmente tiene un marco legal permitido para este tipo de contrataciones. En otros países, donde se notó muy fuerte el tema de la pandemia, hay mucha utilización de estos servicios. Así que el mensaje final es, si la ley lo permite, si es una herramienta ágil, si es una forma rápida de conseguir personal para que cubra estas necesidades esenciales, bueno, entonces vaya el mensaje que la utilización de esta herramienta es muy importante para transitar esta crisis que nos está tocando vivir. Doctor Juan Domingo, doctor Silvero, le agradecemos muchísimo su aporte, y quizás aprovechando que está usted, por ahí hay seguidores del Observatorio del Trabajo que nos están escuchando y quieren ingresar al mercado del trabajo temporario, o hay alguna empresa que quiere vincularse con alguna organización que le permita hacer esta contratación con todas las seguridades que ello requiere. ¿A dónde se pueden contactar? Bueno, en principio te agradezco la pregunta. Como dice el encabezado de mi presentación, yo soy gerente de PAE Argentina, y la herramienta que utilizamos para que los colaboradores se puedan anotar es PAE Jobs. Entran en la red y colocan PAE Jobs y ahí pueden dejar sus CVs, que lo vamos a estar esperando. Y las empresas se pueden comunicar conmigo perfectamente por LinkedIn o oscar.silvero@pae.cc. Dejo los datos en la producción, pero se pueden contactar conmigo perfectamente. Muchísimas gracias. Dialogamos con el doctor Silvero, él lo dijo, de PAE Global, de esta organización de empleo temporal, y nos trajo esta información. Nos vamos a la tanda de la radio y nos vamos a la entrevista del día para dialogar con Elio Chayet para que nos comente cómo se están gestionando las relaciones laborales en esta pandemia. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero.
por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios 1220. El Observatorio del Trabajo. Embajada DCH. Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Capítulo Argentina te presenta la entrevista del día. Nuestro objetivo de investigar los mercados del trabajo y poner en relevancia a los actores de primera línea es que el día de hoy tenemos de primera mano, de parte de un gerente de relaciones laborales de una compañía global que es Ingredion. Pueden ingresar a www, la página de Argentina, que es ingredion.com.ar. Y con quien vamos a dialogar es una persona, el licenciado Elio Chayep, quien tiene una sólida trayectoria, ha partido sus tareas de liderazgo a través desde la jefatura, pasando por la industria, por el transporte, por líneas, por una línea aérea de bandera nacional muy importante, y tiene aparte un posgrado estratégico en dirección de recursos humanos en nuestra Universidad de Buenos Aires, que a raíz hoy estuve escuchando y participando de un webinar con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Malek, impresionante, una joven economista que tiene muy buenos pensamientos y centrado en el pensamiento de cómo pueden poner en marcha la economía y las relaciones laborales juntos. También es docente de la UNLAM, la Universidad de La Matanza. Con ustedes, Elio Chayep. Elio, muchísimas gracias por traer la experiencia de cómo se está gestionando las relaciones de trabajo ante esta pandemia y experiencias que le van a poder ser de gran utilidad a muchos líderes, a muchas organizaciones, porque ustedes son una actividad esencial, ¿no es así? No lo estoy escuchando, pero bueno, usted decía que por ahí tiene el micrófono. Pasa. No se está escuchando la comunicación, pero ya enseguida lo vamos a ir resolviendo. Como les decía, mientras arregla el audio, pasa que cuando... ¿Aló? Ahí está. Ok. ¿Vamos bien ahora? Bien, perdón, mil disculpas. No pasa nada. Son cosas que pasan en esta puede época. Fallar. Pero, ¿qué nos decías? ¿Qué nos estabas comentando? Algo interesante era. No, bueno, quería comentarles, en tu presentación dijiste que trabajo en una compañía que fabrica... produce en realidad ingredientes para lo que es tanto la industria, hacemos derivados del maíz, refinamos el maíz es un, obviamente, a partir de diferentes tipos de procesos, del maíz surgen la fructosa, almidones, la maltodextrina y un montón de subproductos que son los componentes que utiliza la industria alimenticia, diferentes compañías que ustedes
consumen, de productos que ustedes consumen, y la industria de la gaseosa. Puntualmente todas las gaseosas llevan, cuando uno compra una gaseosa la regular, el gusto, el sabor regular, contiene la fructosa que nosotros producimos, y contiene el color oscuro de la bebida cola, contiene el colorante caramelo, que también es un derivado del maíz. También producimos el almidón que se utiliza para endurecer, entre otras cuestiones, la industria del papel, del cartón corrugado. Y también proveemos a lo que es la industria de la higiene, el tocador. Así que en este escenario actual, considerados como una industria esencial a partir del decreto del gobierno de este último tiempo, hemos tenido la fortuna, la suerte. Uno tiene que aprender en la vida que el trabajo se agradece, ¿no? O sea, tener trabajo es algo que uno tiene que agradecer. Entonces, desde ese espacio quiero decir que soy un agradecido de poder estar trabajando en este contexto, con todas las dificultades y con toda la problemática actual. Pero realmente tener como escenario de problemática, tratar de resolver cuestiones laborales en este escenario actual, me hace sentir un privilegiado. Entonces, la planta está aquí en la Argentina, trabaja en el desarrollo de esta tecnología para asistir a la industria en general, no solamente a la alimenticia y gaseosa, sino nos dijiste también a la industria del papel y del jabón también. Pero, ¿qué tipo de trabajadores tienen ustedes? ¿Qué preparación tiene que tener este trabajador que trabaja? Ustedes tienen seguramente también un área de investigación, un área de desarrollo. Pero, ¿cuáles son los trabajadores que de la planta, por ejemplo, aquí? Nosotros tenemos dos plantas industriales, una en la localidad de Varadero, provincia de Buenos Aires, y otra en la localidad de Chacabuco, también provincia de Buenos Aires. Ambas plantas, en números redondos, cada una contiene 350 trabajadores entre operarios y empleados mensuales. Voy a hacer números redondos, no son exactos, 250 operarios y 100 empleados mensuales. ¿Qué tipo de trabajador? Claramente en este universo de trabajadores tenemos desde los operadores de diferentes máquinas, parte del proceso de mantenimiento, pero el refinero, el trabajador refinero, puntualmente, la industria fue evolucionando. Hay veces que cuando llevo a alguien a conocer a la fábrica se sorprende porque ve la fábrica funcionando y el operario nuestro, el trabajador nuestro, por ahí lo ven sentado atrás de un monitor. Y ese es un pantallista que lo que está haciendo, está mirando los diferentes niveles del proceso de la máquina, y su función muchas veces es ir al recorrido del proceso que está controlando para ajustar válvulas, medir temperaturas, diferentes actividades. Eso es un tipo de operación. Cada vez tenemos menos de esos trabajos manuales, forzosos, rutinarios que por ahí solían tener este tipo de fábricas hace 30, 40, 50 años. O sea, cada vez se tecnologiza más el trabajo y requiere distintas habilidades. Y un área que para mí es clave en esta empresa, al tener tanta mezcla de tecnología, pues son la planta de Varadero cumplió 90 años, así que tiene, imagínense, una planta grande en dimensiones, compleja en proceso, pero no soy especialista, acá voy a terminar mi exposición. Compleja en proceso, tiene un área de mantenimiento muy fuerte que tiene que estar constantemente ajustando todo esto, pero la verdad que si me escuchan los gerentes de la planta me van a cuestionar en alguna de las cosas que estoy diciendo, porque los técnicos son ellos. No, está muy bien. Y está muy bien también que nos introduzcas un poco a esto, porque al ser una actividad esencial, queríamos consultarte cómo están gestionando para que la planta esté funcionando hoy a través de las relaciones laborales. Porque como vos lo decías muy bien, es una actividad considerada esencial, ¿es así?
Mira, sí, claramente no son escenarios fáciles para gestionar y a veces uno ve lo que le están pasando a otras industrias de alimentación, competidoras a nosotros, o clientes nuestros también, que vemos que están teniendo muchas dificultades a la hora de poder consolidar las estructuras de trabajo frente a este escenario del coronavirus y básicamente por no trabajar en buenas relaciones con las entidades gremiales. A tu pregunta, yo te tengo que Juan Domingo, te tengo que decir que la construcción de la relación no puede haber empezado ahora. O sea, la construcción de la relación de la empresa con la entidad o las entidades gremiales es algo que se tiene que sostener en el tiempo. Y permitime que en esto te cuente por ahí el proceso. Yo tengo dos entidades gremiales, una para los operarios y otra para los supervisores y jefes, con lo cual de mi universo de 750 trabajadores, para hacer números redondos, 450 son agremiados en el sindicato de operarios, unos 150 son agremiados en el sindicato de supervisores y jefes, y unos 120, 130, no llegamos a 750, somos fuera de convenio, personal fuera de convenio. Y en el escenario actual, cuando se decretó la pandemia, uno viene trabajando en buenas relaciones, intensas y buenas relaciones con las entidades gremiales. Esto significa, la intensidad es como la intensidad de una pareja, ¿no? De una familia, o sea, tenés que estar todos los días en comunicación y en relación. Nosotros, cuando se nos salió el decreto que eximía de prestar servicios a los trabajadores mayores de 60 años o con diferentes afecciones, y el decreto fue específico en una serie de afecciones de salud, nosotros nos encontramos con dos realidades distintas. La planta de Chacabuco, con una población un poco más joven y sin tanta cuestión médica, un 10% de la planta la tuvimos que licenciar. Un 10%, un ausentismo que nosotros tenemos un 2,5-3% en esa planta, un 10% nos permitía, con algunos esfuerzos y ajustando algunas vacaciones, porque realmente la gente en este escenario no se toma las vacaciones, entonces te pide cancelarlas y nos es favorable cancelarle las vacaciones a las personas que necesitamos, porque tenemos mucha gente licenciada, no tuvimos problema. Pero Varadero sí teníamos problemas, porque tenemos una población, es la planta más antigua, tenemos una población muy importante, de un rango etario alto, y eso te trae aparejado problemas médicos asociados. Ahí se nos fue un poquito más del 20% de la dotación, que de repente, de un día para el otro, nos sentamos, vimos las carpetas médicas, los mandamos a la casa, el valor principal que tenemos como compañía es la seguridad, y lo tenemos con un nombre, con un título englobado dentro de un título, uno de los valores de la compañía, se llama Care First, o sea, el cuidado es lo primero, y a eso el cuidado personal, el cuidado de la seguridad y todo lo que tiene que ver con la calidad de vida del trabajador, para nosotros es un componente muy alto en nuestra definición de política de compañía. Nos encontramos que mandando toda la gente a la casa era complejo construir la estructura necesaria para la producción. Y ahí tuvimos una relación con el sindicato que en esto digo es clave. Cuando uno tiene o trabaja en buenas relaciones con el sindicato, es clave. Me encontré un día reunido con el sindicato y pidiéndole
que nosotros tenemos comisión directiva, al ser sindicato de empresa, la comisión directiva, a diferencia del gremio de alimentación, que la comisión directiva se compone de representantes de varias empresas, al ser un sindicato propio, toda la comisión directiva son empleados nuestros. Y le tuve que pedir al sindicato que si me podía prestar a algunos de los dirigentes de la comisión directiva que estaban de licencia gremial para que le cancelen la licencia gremial, y los necesitaba como operarios de producción. Y la respuesta a esto, Juan Domingo, la respuesta a esto fue sorprendente. El sindicato me dijo, yo le estaba pidiendo 2 colaboradores, ellos tenían 8. El sindicato me dijo, déjamelo pensar, fue el que necesitas para esta noche, ya te lo mando, ya lo llamamos a la casa, lo convocamos y a la noche se empezó a trabajar. Y al otro día me devolvió el llamado el secretario general del sindicato de los operarios y me dijo, vos me pediste 2, bueno, no te voy a dar 2. Te voy a dar a toda la comisión directiva, incluido el secretario general que me estaba hablando. Mañana tomamos servicio todos. Y ante la primera circunstancia, que fueron los primeros días, te diría casi el primer mes, completo, los sindicalistas se sacaron la ropa del sindicalista, para decirlo simbólicamente, y se pusieron la ropa de operarios trabajando los turnos que le correspondían. Y esto es, nosotros tenemos un sistema llamado trabajo por equipo, que tenemos cuarto turno. El cuarto turno, el concepto de cuarto turno es para que ocupar toda la jornada, la secuencia semanal. O sea, nosotros trabajamos 365, nosotros en una actividad que trabajamos 365 días al año, 24 horas. Eso se compone con una, yo estoy hablando con las manos como si estuviera, pero estoy en radio. Se compone los 4 turnos. Estamos bien. Los 4 turnos ensamblan para que se componga una semana que incluye sábados, domingos, feriados. Eso se convierte en una jornada obligatoria. Y así arrancamos la cuarentena, mientras que las oficinas y la supervisión empezó a hacer un sistema de home office, básicamente personal fuera de convenio y parte de la jefatura, donde dimos un montón de herramientas, y la verdad que hubo que salir a ser creativos, ¿eh? O sea, acá nadie tenía el manual de qué hacer ante la cuarentena, ninguna empresa, ni la más pensada, tenía diseñados los planes de contingencia para esta circunstancia, nadie, todos tuvimos que improvisar, desde cualquier compañía, cualquier gobierno, cualquier compañía, y dentro de cualquier compañía, todos los ejecutivos tuvimos que salir a diseñar cómo trabajar en esto, y nos encontramos operando desde hace 70 y no sé cuántos días llevamos ya de la cuarentena, 75, 76 días, operando con absoluta normalidad, con una lógica caída de consumo, obviamente. Una parte muy importante de nuestro negocio es la gaseosa, y al no haber bares, gaseosas y cervezas, al no haber bares, al no haber kioscos, todo un segmento de gaseosa que nos golpeó y es una parte muy importante del negocio. Pero bueno, insisto con esto, en el escenario actual, tener trabajo y que la compañía sea, por lo menos estos meses, con resultado positivo, poco pero positivo, nos permite mirar desde otro lugar la circunstancia, ¿no? Lo que nos gusta de este mensaje que nos estás dando para que otros líderes que, bueno, son seguidores de nuestra comunidad, del Observatorio del Trabajo, ya sea directivos de recursos humanos, relacionistas laborales, directores de compañía y dirigentes sindicales también, lo interesante y el mensaje que dejás es que es un proceso el diálogo, no es un hecho que surge ahora. Estamos ante una situación muy compleja donde se cae el consumo, hay que mantener la producción también para asistir el consumo que está, pero esto es un tema cultural
y hay que trabajar mucho en la cultura. Y vos tenés expertise en esto porque te formaste en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y también tuviste un desarrollo de carrera desde de jefatura, desde liderazgo, y el liderazgo es un rol central en esto. ¿Es así, Elio? Absolutamente. Perdón. ¡Salud! La alergia, la alergia. No es coronavirus, es alergia. Mirá, quien crea que hacer relaciones laborales es fácil, realmente subestima la gestión. O sea, es un área muy compleja, es una búsqueda permanente de equilibrio entre los múltiples actores que intervienen en el proceso cotidiano de la gestión, que es desde el sindicato hasta las jefaturas de la empresa, hasta los entes del gobierno, ministerio o los que fueran, hasta la dirección de la empresa, que también tiene sus actores, sus bemoles internas, planteos, posiciones. Realmente es una búsqueda de equilibrio constante. Ahora, nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos que, y de las relaciones laborales esencialmente, tenemos que ser conscientes que el único capital que tenemos, la única cuestión que nos va a poder permitir hacer una gestión aceptable, buena, es la credibilidad. Nosotros tenemos que ser creíbles. Cuando uno dice ser creíble, significa que si uno se sienta a negociar, el sindicato, al terminar la negociación o al terminar la discusión o al terminar el proceso que sea, si hay un compromiso, hay que cumplirlo. Si no tengo para cumplir el compromiso, prefiero decir que no tengo para cumplir el compromiso y tener que negociar una circunstancia. Les voy a contar una anécdota, que para mí es muy importante, que por ahí marca quizás esto hace muchos años. Mi historia laboral incluye haber trabajado en tres compañías que por ahí son muy mediáticas y que tienen que ver con el transporte. Aerolíneas es una, Metrovías es otra. Y en el 2004-2005 trabajé en lo que era la gestión de trenes de Buenos Aires a partir de TVA, que realmente fue una gestión muy compleja, muy compleja. Ser profesional de recursos humanos ahí fue muy complejo, porque la dirección de la compañía no mantenía el mismo, o al revés, yo no tenía el mismo código y estructura de valores que la dirección de la compañía para la que trabajaba. Pero un día, el conocido Pollo Sobrero, que ustedes por ahí ven mediático, me viene a plantear, yo era el jefe de recursos humanos de todos los que eran los talleres de ferroviarios, y me viene a plantear que, yo no me acuerdo ahora con exactitud, pero me viene a hacer un planteo como que los trabajadores de limpieza no tenían los elementos de seguridad. Y si no tenían los elementos de seguridad, iba a meter una medida de fuerza. Si había una medida de fuerza, si los trenes no se limpian, no pueden salir. Si no pueden salir, se corta el servicio. Es una cuestión de horas. Y yo me encontré con una situación compleja. Realmente no tenían los elementos de seguridad. Y hay cosas con las cuales uno puede negociar y uno no puede no negociar. O sea, yo, un trabajador que no tiene los elementos de seguridad, no es una media fuerza. Entonces pacté con el sindicato y digo, mira, vamos a lo siguiente, dame X cantidad de tiempo para que te solucione, 48 horas, 24 horas. Si en 24 o 48 horas no te lo soluciono, toma la media fuerza. O sea, yo no me voy a poner a discutir una cuestión que tenga que ver con esto. Así que realmente me costó. Me costó significa que yo estaba en una de las plantas, no me acuerdo si en Victoria o cuál, hablar con
con el pañol de ropa, saber que había algo ahí, ir a buscarlo yo con el auto y volver ese día a la noche como para solucionar la cuestión. Yo sentía que tenía que ser de esa manera. Y ese tipo de cosas te dan credibilidad. Ese tipo de cosas te dan credibilidad. ¿Sabes qué? Te tengo que decir que esta conversación muy agradable, tu experiencia, la verdad, pone en evidencia que hasta quienes piensan que solo, a veces mucha gente piensa que los sindicalistas tienen otra impronta, y vos has mostrado que en un proceso de diálogo todos podemos colaborar al proceso de trabajo. Se nos fue el horario. Te agradezco mucho tu participación. Vamos a estar en contacto. En agradecimiento a que hayas participado en nuestro observatorio, te vamos a regalar una encuesta para que puedas encuestar a tus trabajadores sobre los riesgos psicosociales, que es una empresa nos obsequió esto para que le demos a los invitados nuestros, que es AFOR Prevención Psicosocial. Y nos encontramos pronto, a ver si seguimos haciendo actividades en conjunto. Bueno, un gusto, encantado. Bueno, dialogamos con el licenciado Elio Chayep de Ingredión, gerente de relaciones laborales de esta organización multinacional que está en 60 países, está en todos los continentes y genera este contenido y nos trajo esta historia de cómo gestionar las relaciones laborales en la crisis y nos puso en ejemplos en evidencia. Así que nos encontramos el próximo jueves aquí, de 20 a 21 en Ecomedios, con el Observatorio del Trabajo. Y lo puedes ver nuevamente en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Vamos a caer una vez más. Muestras tus talentos, yo me quedo rezagado, dando